ticket, then he hates the show, and then he loves the show. And he hates the show, and then he likes the show. It's like Chinatown. Forget it, Chinatown. Chinatown. My sister, my daughter. But here's a joke four people will get. My impression of John Huston at the end of Chinatown. Oh, Lord! You're right, four. John Huston, can I get my John Huston fans on? All right. You kind of got us whipped up against other cities there. How is the balcony doing this evening? The balcony seems to be having a better time than the orchestra. Are you going to take that shit from them? Get up there, you pussies! They're coming up. Get out of there, they're coming up. I look pissed. Stop doing your Charles Manson impression. Lucha! All right, hey, let's get the taste of God out of our mouths with a little violence. Is this Orange County? Was I supposed to wear this? Mm-hmm. Yes? Yep. Oh. Whatever Rita told you, if she didn't tell you, I guess that's what it is. Okay. One of these, I guess. Okay. Thank you. ¿Estás nervioso? Sí. Esta hora es la hora macabra donde te pones nervioso y no sabe uno qué va a pasar, ¿verdad? Y me gusta meditar, pensar qué es lo que... Pensar en algo positivo, pensar en transmitirle a la gente mi trabajo y ponerme en manos de Dios para que no pase a mayores, ¿verdad? Pues claro que es lucha libre, digo, todo puede pasar, pero trato de ser lo mejor y echarle ganas, ¿no? Y ahorita ya mero está por empezar la función. Success short-lived. ¿Hay gente allá afuera? Sí. No me gusta ver allá afuera antes de salir porque me pongo nervioso. Porque hay algo que entre los artistas y nosotros decimos si sales para afuera sientes que la gente te va a comer. Sí. Entonces mejor hasta que no, ya estamos listos, ya salimos, ¿no? Proteger el cuerpo. En mi cabeza estoy haciendo un ritual, estoy meditando y estoy tranquilizando la mente, ¿no? La lucha libre tiene mucha diversidad, de tanto de evento como de talento, como hay hombres, mujeres, enanos, exóticos, hay grandotes, hay chiquitos, es una diversidad que solo la lucha libre mexicana tiene. Ayuda a muchos de mis compañeros en forma de que estén legalmente trabajando en Estados Unidos con visas de trabajo, porque hay muchos promotores que entienden a explotar
al elemento y no se vale, ¿no? La lucha libre mexicana está llegando a muchos lugares en el mundo. Wrestling at 24 fights? An exotic wrestler, yes. I gotta do the glamour, but up there, I'm just one of the wrestlers. My glamour goes out the window. As you can see, last night I had a big match. Yeah, I have eight stitches in my forehead. Wow. Yeah. Why? What happened? What did you get? I'm going 1-1 again tonight. It's a chain match, so I'm stuck with a chain in my neck, and my opponent also is doing that. So it's very scary. This is wrestling, it's not a beauty salon, even though it looks like it, but it's not, okay? Every wrestler has a kind of a character. What is yours? I'm an exotico, that means like in drag. I've been wrestling for 21 years. I've been the first exotico to be a world champion. It's a guy from the movie, he's a wrestler. Yeah. And more. Okay, I'll let you focus. That's in the zero. Okay. Hi. We got the little chicken right there. Hi, how are you? Hi, thank you. Who are you? Chicken? Little chicken. Hi, little chicken. Is your chicken? No, it's pequeño, it's all right. Ah. Lo de modo que sea, chicken. Al pollo. No, ¿cómo se llama usted en español? Little chicken. Ah, bueno. ¿Y qué tal trabajar aquí en Lucha Babu? Pues es algo agradable. En realidad, Lucha Babu es un espectáculo único, único e incomparable con otros. Pero es basado en la lucha mexicana. Sí, todo. No soy monedita de oro para que les viene a todos, pero trato de dar lo mejor de mí mismo. Y aquí estoy, ¿no? Listo para preparar. Si eso, me tomo una pastilla de ibuprofen con un Red Bull. Pero ahí ando. Dar lo mejor de mí para que todo salga bien. Un toque especial, hay que ponerme mi brillantina, mi cabellito para que me mire mi cabello. Mira qué bonito luce mi cabello. Pero no lo hubiera hecho. Puedes ver mi cabello todo esto. ¿Estoy listo para salir? Casandro nace en 1989. Y Casandro es Saúl Armendáriz, yo. Soy originario del Paso, Texas, nacido, criado en el Paso, Texas, frontera con Ciudad Juárez. Empiezo a entrenar lucha libre en el 87. Debuto como Mister Romano, con el enmascarado. Yo quería un hombre original, fino, para un exótico, y uno de mis maestros, tengo dos maestros, Víctor Ojeda Bismarck y el segundo Miguel Ángel López, que es el señor del misterio. Y una noche en un hotel empezamos a escribir nombres en Ciudad Juárez, en el Hotel Imperial, y salió el nombre de Casandro. Estudié en Estados Unidos toda mi carrera y me recibí de administrador asistente de médico. Antes de ser luchador, mi madre me dijo que tenía que entregarle un diploma. Entonces, soy fotógrafo titulado también y he trabajado de chef, entonces, y tengo 21 años en la bendita lucha libre. Déjame te digo que yo nunca pensé ser luchador. La lucha libre en México es una religión, es lo más grande que hay después del fútbol.
era lo familiar. Después de domingo vamos a misa, vamos a la lucha libre, era, eso era lo de siempre, ¿no? Y empezó una amistad con los luchadores. Y de repente me dicen, oye, pues este luchador, y no, gracias, paso. Y yo me dedicaba al gimnasio y una amiga me invitó a entrenar lucha libre. Yo le decía, estás pero bien loca, yo no. Me dieron una tumba con calentura y todo y volví. Y 21 años después, mira, aquí estoy todavía. Primer exótico en coronarme campeón mundial, primer exótico en abrir muchas puertas, primer exótico de acabo de llegar de París, de ir a representar a México, con la culta me mandó al Museo del Louvre, que fue lo más grande, y fui yo el contra el Hijo del Santo, ¿no? He abierto muchas puertas después de pasar mucha discriminación. Mis mismos compañeros una vez me apuñalaron, me golpearon porque no querían que yo sobresaliera como luchador profesional. Yo creo que mi destino era estar aquí, mi propósito, porque sigo aquí. Y ahora yo, pues a esas personas los quiero, pero de lejecito se ven más bonitos. Y había una lección en todo esto, ¿no? Ellos se sentían amenazados porque a pesar de mi identidad sexual, yo era muy buen elemento y sigo siendo muy buen luchador después de 21 años, y lo he demostrado a través de mis luchas y mis viajes al extranjero, y siempre representando México y la lucha libre más chingona, que yo digo que es la mexicana, ¿no? Yo vine a reconstruir un poquito la imagen de los exóticos, que no porque somos exóticos y usamos las medias, el traje de baño, el maquillaje y eso, o sea, eso ya es en sí mi persona, ¿no? Pero cuando yo me subo arriba de un ring, yo me subo a luchar, a demostrar que soy un verdadero luchador, igual que ningún otro. Empecé como amateur y empiezas en las colonias, en lugares muy humildes, donde me acuerdo que si cobraban 5 pesos era mucho. Entonces es pura gente de la periferia y gente que va a desahogarse y a recordarte el 10 de mayo cuantas veces quieran, y es gente que... Y yo como subí enmascarado porque a mí me daba mucho nervio eso, entonces mi maestro Rey Misterio me dibujó una máscara y todo, pero yo no me sentía a gusto. No podía ser yo, no me sentía yo, porque yo sabía que era gay, pero no salía del closet. Por el qué dirán, porque también mi familia, yo era el único que sabía que no sabía, ¿me entiendes? Ellos ya sabían, pero yo pensé que no sabían, y yo estaba en negación y todo, pero yo siempre he sido gay, a mis 39 años que tengo, siempre lo he sido. Y a mucha honra, porque me ha gustado mucho poner el nombre de los gays en alto, ¿no? Entonces, a
los 6 meses, yo creo ya cuando ya se me quitó el miedo y ya me sentía bien, yo me quité la máscara y fue cuando se da la oportunidad de empezar como exótico. Imagínate, soy el hijo mayor de mi padre. Mi padre es típico machista. O sea, y su hijo mayor sale gay, ¿no? Yo veo el rechazo desde mi casa. Desde mi casa empieza el rechazo con mi padre. No lo juzgo, no sé qué pasó en su vida, pero yo no hice nada, yo así nací, así soy. Hoy ya no es lo mismo, hoy mi padre me acepta y todo, pero por mucho tiempo yo lo empecé en mi casa, lo empecé en la escuela, con la familia. Still in effect. Where's PETA when you need them? This of course reminds me of one of my favorite John Cheever short stories. Which one's that, Dan? The teacher. I mean El Jimadors, which are delicious no matter what the price. Pero hoy todo ese dolor, toda la discriminación, el rechazo, yo digo que siempre hay un mensaje, ¿no? Y por algo estoy donde estoy. Yo me tuve que quedar. Y hay mucha gente que son mis espejos y fueron mis grandes maestros, porque hoy soy lo que soy y valgo mucho. Y hoy hay muchos Saúles o muchos Casandros porque yo me quedé. Hoy tengo un propósito en mi vida. Y todo ese dolor tiene su recompensa. Hoy viendo atrás y ver todos mis logros y mis sufrimientos y mis derrotas y mis lágrimas y todo, o sea, ha valido la pena, porque hoy este mundo está maravilloso. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. He's gonna yell uno, dos. You know, if there's a question I get more than anything else, it's Dana, can you make a pumpkin pie with a graham cracker crust? You can. Uno. A mí, cuando yo empecé como luchador profesional en la Ciudad de México, el dinero y la fama me hicieron mucho daño. Y por pertenecer a un grupo de gentes, tómate esto y haz esto, pues yo lo hice y me hice adicto a las drogas y al alcohol. Y duré mucho. Estuve aquí arriba, donde vivía con 3 sirvientas y mi chofer a la puerta y todo, y acabé durmiendo en el patio de la casa de unos compañeros. Entonces, pero hoy en vida vivo diferente, tuve que pasar todo eso para estar donde estoy hoy. Hoy, gracias a Dios, tengo la libertad, estoy libre de esa insanidad, y hoy trato de ser la mejor persona que puedo ser, ¿no? Y ser el mejor regalo que me ha funcionado hasta el día de ahora es ser muy humilde. Siempre ser humilde. Que no se me olvide de dónde vengo, ni el dolor que pasé. Porque puedo regresar, ¿no? A ser esa persona. Y en veces, porque el ego, como yo digo, that ego's not my amigo, en veces me molesta mucho y me dice que yo soy la reina del ring, que yo me merezco esto y me merezco lo demás. Y es una falsa mentira, ¿no? Porque yo solo soy un humilde trabajador y es lo que hago, ¿no? Es lo que me gusta hacer. I've been
fainting counts that falls out into a fainting pit. Bendita lucha libre, nunca te cagas. Soy lo que soy por la lucha libre. Y tengo lo que tengo por la lucha libre. Pero por la lucha libre conozco también a Saúl. Porque si no fuera por la lucha libre, yo no me conocería ni yo mismo. Y no creo que hubiera tenido el valor de hacer muchas cosas que yo hago como Saúl. Del ser un homosexual, miembro productivo de la sociedad, en vez de ser un ladrón o algo, X cosa. Suelta el corazón y te quiero más y más, 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 más. No me canso de mirar, pero quisiera tocar. Ándate, no seas malita. Yo quiero una tocadita, ita, ita. Qué lindo es tu cucu, bonito tu cucu, redondito y suavecito. Responsable está tu cucu, cucu. Yeah.